Bueno, en el video anterior vimos cómo planté tomates en cualquier lugar, en cualquier balde, en cualquier espacio donde pueda crecer. Y aquí, como hay ya un tomatito en crecimiento, no muy grande, fíjense mi mano y fíjense lo que es el tomatito este, que pertenece a una semilla, a una sola semilla de un solo tomate cherry comprado en el supermercado. Un tomate cherry puede darnos 10 plantas de estas, ¿eh? O más. Entonces, para mostrar lo fácil que es, voy a trasplantarlo acá. Esta maceta que, como les dije, ya tenía lechuga. Se acabó, se ha comido lechuga. Limpié la tierra, le hago un pequeño huequito, muy pequeño, no hace falta mucho. Y ahora, para que vean lo fácil que es, mientras sostengo la cámara con la mano derecha, con la mano izquierda, voy a trasplantar este tomatito acá. Y va a crecer. En pocos meses vamos a tener acá frutos de tomate cherry orgánico. ¿Qué necesito? Una cuchara. Ajá, una simple cuchara. Con la mano izquierda, acuérdense, ¿eh? Yo no soy zurdo. Soy de izquierda, pero no zurdo. Entonces, simplemente cavamos alrededor de la plantita hasta que afloje la tierra. Y luego la sacamos con la misma cuchara, si queremos. Fíjense lo que es esto, ¿no? Soy un republicano de izquierda, pero no zurdo, así que lo que estoy haciendo es contrario a la naturaleza. Bien, ya lo trasplanté. Con esta cucharita, trasplanté el tomatito. ¿Qué hago ahora? Simplemente lo ajusto, le pongo tierra acá alrededor. Y eso está. Se ha trasplantado. Desde aquí, donde ya hay un tomate. Y es más, acá hay otro, fíjense. Hay un tomatito que puedo trasplantar cuando yo quiera. Y con la mano izquierda solamente ya tengo acá otro tomate que va a crecer en pocos meses y, como les digo, va a dar riquísimos, riquísimos tomates cherry con un sabor dulcísimo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Regando. Hay que regarlo, por supuesto. La plantita está recién trasplantada. La tierra está recién trabajada a cuchillo. Así que la empapo bien. La empapo bien, sí, señores. Y ahí está, listo. Este divino vegetal, este hermoso vegetal, va a dar unos frutos deliciosos en algunos meses, por supuesto, hay que esperar. Muy bien, a ensuciarse las manos, y aunque sean de derecha, hay que trabajar con la izquierda también, ¿eh?